¿Qué más tipos tenemos? Bien, tenemos los valores booleanos, que simplemente para decir si algo es verdadero o falso. Aquí solo hay dos, que son true o false, con cualquier otro lenguaje. Entonces tenemos aquí un let me booleano, que es true. Y yo puedo hacer un console.log también de mi booleano. Este es muy sencillito, como veis. Simplemente puede tomar el valor true o el valor false. True es cuando algo es verdadero y false cuando algo es falso. Ya veremos qué utilidad tiene esto cuando empezamos a tener más código. Luego tenemos dos tipos, como os he comentado, que tiene JavaScript, que es un poco más especiales. Uno es el tipo null, que esto es cuando una variable no tiene ningún valor. Es decir, la estamos inicializando. Cuando inicializamos una variable es lo que hay detrás del igual a un valor vacío, null. Y aquí también podemos hacer un console.log mi variable null. Y saca un null. Esto simplemente es cuando inicializamos una variable a un valor vacío, ¿vale? Aquí dentro el valor es null, nada, no hay nada, pero la ponemos un valor. ¿Por qué la ponemos un valor? Bueno, porque tenemos en JavaScript hay otro tipo que es el valor undefined. Este valor se establece cuando declaramos una variable, pero no la inicializamos, ¿vale? Esta sería la declaración y esta es la inicialización. Y si yo hago esto, simplemente la estoy declarando. Entonces, si yo hago un console.log de esta variable que he creado, pues me dice que es un defined, que es esta. ¿Vale? Para que lo veáis mejor, debajo del null que sería esta, tenemos esta que es un defined. Esto quiere decir que es una variable que está declarada, pero no tiene valor. ¿Vale? Para que veáis la diferencia entre un defined y null, uno es que está inicializado a un valor vacío y otro es que no está inicializado, simplemente está declarado. ¿Vale? Esto como para recordar, como os he dicho, la declaración y la inicialización o asignación. Bueno, pues estos serían los cinco tipos con los que, de variables de momento con los que llamaríamos tipos primitivos, que son los que tiene el lenguaje básicos. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con estas variables, ¿no? Porque tenemos variables, pero tenemos que hacer algo con ellas. Vale, pues tenemos primero una cosa que serían los operadores unarios. ¿Veis? Por ejemplo, si ponemos un más delante de un número, se consideraría que es un entero positivo y si ponemos un menos, consideraríamos que es un entero negativo. Vamos a empezar a borrar aquí, ¿vale? Esto sería un número entero, pero sería positivo. Y esto sería otro número, pero sería cambiarle signo, sería negativo, ¿vale? Vale. Y aquí, como veis, pues 1 y menos 1. El más simplemente es un operador que nos sirve para por ejemplo, cambiar. Es un operador unario. Unario es porque simplemente está afectando a un único elemento y aquí ya veis que si lo omito, esto es un 1 positivo igual, no hace falta especificarse, ¿vale? O sea, no veis que sigue sacando 1 y menos 1. Está para otra cosa que nos sirve, por ejemplo, si tuviéramos, como hemos comentado, que JavaScript puede cambiar el tipo de sus variables de forma dinámica. Si yo tuviera, por ejemplo, un 1 entre comillas, esto sería un string de 1. Pero si yo pongo un más delante, ¿vale? Por esto de que es un tipado dinámico, este 1 pasaría a ser un entero. Porque JavaScript entiende que si tiene un más, lo que va a venir después es un número. Entonces, hace una conversión de string a número por el tipado dinámico. ¿Veis cómo antes salió un 1 entre comillas y ahora sale un 1 normal? Y si yo quito el más, sale un 1 con comillas, ¿vale? Esto sería string y esto sería entero. ¿Qué más tenemos? Tenemos el operador de negación. Esto lo que hace es hacer el false, darnos el contrario de un valor o negar un valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí una variable que vale true y ya sabéis que la negación de true es false, ¿no? Es decir, el contrario de true es false. El contrario de false es true. Entonces, ¿esto qué nos vale? Pues si yo digo niega mi variable, pues tenemos true y la negación es false. ¿Vale? Nos sirve para negar valores. ¿Qué más tenemos? Posincremento y preincremento. ¿Esto qué nos vale? Pues
nos vale para, por ejemplo, mi variable 1, más. Bueno, aquí sería, perdón, sí, mi variable. ¿Vale? Veis que sigue sacando 1 y aquí saca 2, ¿vale? ¿Por qué? Pues esto es la diferencia entre post-incremento y left y pre-incremento. Lo que hacen son incrementar el valor de la variable en una unidad, ¿vale? Sumar 1 a lo que tengamos. ¿Por qué post y pre? Bueno, pues como veis, lo que está pasando aquí es que yo le estoy diciendo al navegador, oye, sácame por consola mi variable, pero con un pre-incremento. Pre es cuando tiene los más, el más más delante. Entonces, ¿qué hace? Incrementa la variable, ¿vale? Y luego la saca por consola. Teníamos un 1, la incrementamos y la sacamos. 2. ¿Qué pasa si hago un post-incremento? Pues pasa lo contrario. Es decir, oye, sácame por consola mi variable y después de sacarla, la incrementa a ser 1. Entonces, ¿qué pasa? Que me está sacando el 1 y luego la está incrementando. Para ver, que veáis que la está incrementando, si luego hago otro console log de mi variable solo, esta variable ya está incrementada. Mirad, primero 1, luego incrementa y luego saca el otro, ¿vale? Es como decir, ¿qué queréis que pase primero? ¿Que se haga el incremento y luego la acción o primero la acción y luego el incremento, ¿vale? Pero, y al final lo que tenéis que dar de esto es que esto suma más un 1 o resta 1. Igual que tenemos el post-incremento, tenemos el post-decremento o pre-decremento, que es igual en vez de más más, menos menos. ¿Y qué nos hace? Pues, imaginar, aquí teníamos 1 y 2, pues si yo hago aquí menos menos, 1 y 1, porque aquí hace este incremento y aquí hago un pre-decremento y me la vuelve a dejar igual.